Mira nomás, hombre, después de 10, este es el programa número 10, el episodio número 10, porque usted lo está pidiendo, gracias a Dios, hombre. Estoy bien agradecido con toda la gente. Y fíjense que el programa del día de hoy del Príncipe del Barrio se va a tratar sobre esto. Fíjense que me llegaron bastantes preguntas, me han llegado preguntas en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, de qué onda con lo que ha sido mi vida, de que si no me da miedo andar entre los barrios, que andar entre los bares. Ahí tenemos 2, 3 episodios y la verdad pues les voy a platicar en sí, que es lo que más me han preguntado, lo que es el cambio en mi vida, el proceso en mi vida, y te voy a platicar esta historia. De esto se va a tratar el programa, del cambio que hubo en mi vida, porque usted lo volvió a pedir, hombre, porque usted fue el que quería saber qué onda, qué era lo que pasó, hombre. Vámonos, así va a empezar esta historia y vámonos paso a paso, hombre. Saludos a todos. Y así continuamos, hombre. Saben que les voy a platicar que nos tuvimos que brincar una toma de esta historia que les voy a platicar, hombre, que es con mi carnalito, el de los tacos. Mi carnalito, para los que no saben, yo trabajé 3 años en unos tacos aquí que están por Avenida Unión, aquí en la colonia Talaverna, para que sepan, Avenida Unión, mi camparito de los tacos Héctor. Yo trabajé con él como 3 años. La segunda toma iba a ser ahí, nomás que pasamos y el hijo de la chingada no estaba, güey. Entonces, chingada madre, nos dejó morir, güey. A lo que iba es de que yo trabajaba ahí con ese carnalito. Trabajaba ahí en los tacos, en la mañana estaba estudiando lo que era la facultad. Sí, creo que sí era la facultad, ya había estado en la facultad, no recuerdo muy bien las fechas exactas, pero sí recuerdo que ya estaba en la mañana, estaba estudiando, estaba en la facu, en la noche estaba trabajando ahí en los tacos. Eran tacos de noche, tacos de canasta no eran tacos de canasta, eran tacos de noche, eran tacos de bistec, de trompo, y así, ahí trabajaba. Como te digo, trabajé como 3 años. Después de salirme, después de que terminaba mi hora de labor, mi tiempo, después de que cerrábamos el negocio, nos veníamos aquí. Aquí se juntaba la banda, aquí era como que el punto de reunión de los camaradas, hombre. Aquí se siente así como que estar en casa. Y fíjense, me traje mi acordeonazo para recordar viejos tiempos, ahorita que estoy con unos camaradas que están aquí atrás de cámara. Y aquí eran las, por ejemplo, 1 de la mañana y yo ya estaba aquí, güey. Yo ya estaba aquí cotorreando con unos compañeros. Así es como va empezando la historia que te quiero platicar, que hizo que cambiara mi vida aquí. Aquí fue esa noche, ese día, el momento que pasó lo que tuvo que haber pasado. Tengo un carnalito que él era exmilitar, güey. El vato era acá. Ahorita el vato ya está viejón, el vato, pero el vato cuando estaba morro se rifaba un tiro bien machín, güey. ¡Ven, Andrés! No quiere salir el hijo de su pinche corta. Pero bueno, yo quería que nos enseñaran sus gallos, güey. Ven. Ahí está el puto. Ven para acá, güey. No te me escondas, güey. ¿Qué tranza, güey? ¿Cuánto me lo vas a dar? ¿Qué? ¿Cuánto me lo vas a dar? Nada, ¿cuánto quieres? Pues quiero, pues, por lo que... ¿Cuánto por local? Prestar local. Por prestar local. Y a todos los que vienen aquí, güey, invita a toda la raza. Aquí estamos los domingos. El domingo pasado, ¿qué andábamos haciendo aquí? Arreglando un carro. Estábamos arreglando un carro. Es que este vato... Este camarada es exmilitar, ¿a poco no? Mecánico. ¿Es mecánico? Mecánico de aviación. Mecánico de aviación, hijo de puta madre. Enséñale tus gallos, güey, acá a la banda, güey. Enséñale tus gallos. ¿Cómo se llama ese? Este se llama Moco. El Moco. A ver, saca el Moco, güey. Por la nariz. A ver. ¿Qué onda con el Moco, güey? Este es el Moco tercero. ¿Ah, este es Moco tercero? ¿Aquí lo pusiste? Aquí de... Vamos a irte. Vamos a ir tu cabuela. Y lo tenemos para usted. Mira nomás, para mí, ¿me lo vas a regalar? No, es un comentario. ¿No me lo vas a regalar? Sí, no, o sea, sí. ¿Qué, yo no soy raza o qué, güey? Sí, se lo voy a regalar. Este fue criado aquí por las manos del señor... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Al Andrés. Sí, ándale, viene. Mira nomás, acá viene mi compa, güey. ¿Qué onda? No, me voy enseñando a la gente cómo se llama. Este se llama... Marcelo. Él se llama Marcelo. ¿Qué onda con Marcelo? ¿Y si pone Marcelo o no pone? Marcelo sí pone dos que tres. Dos que tres. Ya dijo canijo. Y este fue traído de allá de Banquiva. De Banquiva, ya dijo. Oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué se va a hacer el domingo aquí o qué? ¿Qué tal? Vamos a construir motores. Déjenles platico que el domingo pasado le tuve que cambiar una llanta a mi camioneta. Y luego aquí al lado hay una vulca. Y el ruco de la vulca subió acá el gato, va. Lo tumbó mi camioneta, güey. Y luego, ¿por qué te reíste, güey? Porque no, me reí. Te la curaste, no. Bueno, sí, yo dije, ya este canico, él hicieron como está... Le hicieron como papilla, okay. Ah, que se quedó al vaso. Es que, oye, estábamos aquí todos cotorreando, va, no, ¿qué onda? Oye, de repente escuchamos que se cae mi camioneta. Hombre, nos paramos en putida a ver si no estaba el vato debajo de la troca, va. Pero ¿por qué chingados te ríes, güey? ¿Te la curaste de mi troca? Yo lo andaba buscando a usted, pensaba que usted estaba abajo, muerto. Vámonos, hombre. Cuando yo iba con mi camarada de los tacos a trabajar, empezábamos como a las 6 de la tarde. Aproximadamente 6, ya empezamos a preparar lo que es picar cebolla y todas esas cosas. Acabábamos y saliendo era de ley que ahí se juntaba la banda donde los acabo de llevar, ahí con unos carnalitos. Los vatos pues ya están un poco grandes, pero ahí nos juntábamos un puño, éramos bastantes. Entonces era de ley, salía yo de trabajar y me iba con ellos, iba a platicar, a cotorrear. Nos daban como las 2, 3 de la mañana y me venía a mi casa, me tenía que venir a pie. Entonces cuando yo venía entrando por esta calle que está aquí de mi lado derecho, mira, dale una toma, güey. Yo venía entrando por ahí yo entraba para llegar a mi casa en la madrugada. Por ahí entraba y venía un carnalito, venía un camarada que aprecio mucho, que lo estimo bastante, casi de mis mejores amigos. Tampoco puedo dar el nombre, ¿verdad? Sin agraviar a mis demás camaradas, un camarada que aprecio bastante. Me lo topé. Él trabajaba de mesero en un bar y también salía en la madrugada. Te estoy hablando que yo estaba en los tacos, salí de los tacos, fui ahí a la casa de mi camarada. Yo salí de los tacos como a la 1. Yo allá como a las 2, 2:30 y venía. Y fue cuando me topé, por la calle que te digo, a mi camarada. Me topó a mi camarada, empezamos a platicar. Nos sentamos ahí en esa bardita. Mira, échale la bardita anaranjada que está ahí. Ahí nos sentamos. Ahí donde se ven esas ramas feas. Ahí nos sentamos a platicar. Del otro lado de donde estamos... De donde estamos, que viene siendo acá. Aquí es el parque, mira, dale una toma donde yo vivo. Aquí es el parque, se supone que es el parque aquí en la Talaverna. Aquí viene siendo el parque, allá donde estás tomando ahorita, un poquito más para allá, y de allá venían un carro negro, me acuerdo bien que era un Jetta, y venía atrás una camioneta, esa sí no recuerdo bien qué marca era ni nada. Venía una camioneta, venían los dos, ¿verdad? Y nosotros estábamos sentados. Llegan, se paran y se bajan como 4 chavos con pistolas del carro, de la camioneta nomás se bajó uno. Se bajaron y empezaron a decirnos, ¿qué onda ustedes? ¿Qué rollo? Y cuando se baja uno, pues nosotros luego nos paramos, ¿va? O sea, nosotros pensamos, ah, ¿qué onda? O sea, la lógica de antes que es otra pandilla, este vato es de otra pandilla. No, pues se bajaron acá 2, 3 encapuchados, ya sabrás. Nos empezaron a cuestionar, ¿qué onda ustedes? ¿Qué rollo? ¿Qué se dedican? No, pues nosotros nada. Y oye, pues ahora nos empezaron a basculear como si fueran policías. Y nos esposan. Y nos suben, nos subieron a la camioneta. Ya sabrás, o sea, el terror, el miedo que tú sientes. O sea, yo venía de trabajar, o sea, una impotencia. Más que todo, un miedo, vato. Un miedo que nunca voy a olvidar, un miedo que dices, no puede ser posible. O sea, ni cómo defenderte, o sea, ellos traen armas, tú no traes nada. Y pues órale que nos dan una vuelta, ya sabrás. Nos dan una vuelta y nos llevaron a un lugar que ahorita los voy a llevar para allá. Nos llevaron a un lugar. Yo siempre que paso por ahí, te lo juro que me acuerdo. Y tengo que pasar por ahí porque todavía vivo por aquí. Y me acuerdo y me da un sentimiento bien grande. Y recuerdo lo grande que Dios fue con nosotros. Y déjame los llevo para allá. Vamos para allá para seguir con la historia. Nos empiezan a dar unas vueltas y luego vienen para acá y nos meten aquí, men. Nos meten aquí a mi camarada y a mí. En la noche, 3 de la mañana, no recuerdo exactamente. 3 de la mañana nos meten, nos bajan y nos hincan. Me acuerdo que allá, precisamente allá, mira, de qué lado, si le puedes dar una toma. Ahí donde estaba toda la hierba. Ahí nos metieron, nos hincaron. Y aquí estaba, aquí antes era aquí como estaba una ruta. Aquí está una ruta de camión. Si le puedes dar una toma acá por este lado para que... Aquí estaba una ruta de camión. Y... aquí nos metieron, 2, 3 de la mañana, estaban todos los camiones ahí, había bastantes camiones, estaba todo oscuro, esa hierba no era, ahorita está tranquila, estaba el doble de alta. Nos bajan, nos hincan y nos empiezan a interrogar. ¿Qué onda? ¿Ustedes qué saben? ¿Ustedes quiénes son? Y que no sé qué. Empezaron, man, nosotros, no, pues nada, diciéndole la verdad. A mí me pusieron, haz de cuenta que a mí me pusieron de un lado y a mi camarada lo pusieron unos metros para allá, o sea, no sé qué tantos metros, ¿no? Y me acuerdo que había uno que me hablaba bien y había otro que me gritaba y me decía hasta de lo que no, o sea, de cómo me iba a matar, o sea, imagínate. Estaba ahí, el vato no nos soltaba, nos decían que les dijéramos, pero pues no sabíamos, o sea, en realidad de todo corazón, que Dios conoce mi corazón, sabe que no sabíamos nada. El vato ya total, me dice, ya matamos a tu amigo. Me dice, o nos dices, o sigues tú para matarte. Le digo, no sé, el vato corta cartucho, se oye, va, corta cartucho y siento la pistola en la cabeza y ahí ya estaba muerto, carnal, o sea, ya... Ahí ya estaba muerto. Y le digo, me dice, dime dónde está. Y le dije, es que no sé, hermano. Le digo, no sé. Le digo, si supiera, te digo, pero no sé. Y el vato me dice, está bueno. El vato me quedó así hincado, estaba hincado, volteando hacia allá, hacia otro lado. Ellos estaban detrás de nosotros. Y me dicen, el que se voltee, si te volteas, me dice, te vamos a matar. Oye, pues me recuesta el vato así en el piso, va, me recostó. Se oye en el camioneta y el carro, se oye que prenden y se van. Y yo me quedé con el miedo. Yo dije, no vaya a ser que esté alguien ahí atrás y que pues ahora sí me aviente un balazo o algo. O sea, estaba con el miedo, con todo el terror. No sé cuánto pasó, carnal. No sé cuánto aproximadamente de tiempo fue lo que pasó. Pero pasó, no sé, una hora, hora y media, no sé. Ya dije, no escuchaba nada, no había nadie. Fíjate, dale una toma acá para la gente, para que vean a ver si llegan a ubicar. No pasaban ni los carros, o sea, se oía que pasaba uno, pues eran las 3 de la mañana más o menos. Oye, total, me dije, no, pues ya no hay nada, o sea, ya me quedé como que dormido o algo, desperté así. Oye, me levanto. Ya me habían desesposado, obvio, cuando se fueron. Me quito la camisa, que todavía traía la camisa en la cara, me quito la camisa y ahí estaba mi camarada. Estaba mi camarada, estaba vivo. A él le habían dicho lo mismo que a mí. Cuando soltaron el balazo para arriba, a él le dijeron, ya matamos a tu amigo. Cuando el vato me pone la pistola en la cabeza, es cuando crees en Dios. Y yo me acuerdo que yo en mi oración, yo decía, Dios, líbrame de esta, o sea, ayúdame, sácame de esta. Te lo juro que pues que voy a cambiar, o sea, yo quiero ser diferente, o sea, la verdad tú sabes que he luchado por cambiar y empiezas a hacer oración. Te lo juro que cuando yo tenía así la pistola en la cabeza llegó un momento en el que yo sentí paz, o sea, no sé, habrá quien me diga, no, pues es diferente. Yo creo que fue Dios el que me dio esa paz, esa tranquilidad. Los vatos se fueron. Se fueron, nos paramos, mi amigo llorando, él tenía un hijo. Nos fuimos a la casa, o sea, cada quien a su casa y cuando llegué a mi casa pues fue cuando caí en llanto, o sea, se los puedo jurar que duré como aproximadamente como un mes en depresión, o sea, una depresión con miedo que no querían ir a la tienda, o sea, no quieres ir ni a la tienda, no quieres ni asomarte a la calle. Dejé de ir a trabajar con mi camarada, yo trabajaba en los tacos. No, men, algo que dices, no manches, o sea, no se lo deseo a nadie y pues que pasó, ¿eh? Barranquilla. Pasaron aproximadamente, después de que llegué a mi casa, caí en llanto, o sea, un llanto que no lloré en todo lo que estuve ahí, en esa situación. Lloré demasiado, me duró el susto como un mes, 2 meses, o sea, de que no quería salir. O sea, ni siquiera trabajaba, no hacía nada, o sea, me quedé tirado así, literalmente me quedé tirado. Mi hermano y mi mamá eran los que me estaban ahí como que apoyando. Hasta que un día me acordé que hice oración. Que yo le decía a Dios, dame otra oportunidad, o sea, creo que la merezco, ya sabes, ¿verdad? Como cuando necesitamos, pues pedimos. Me acordé y yo dije, tengo que ir a la iglesia a dar gracias a Dios. O sea, después de que pasó tanto tiempo, fui a una iglesia a buscar a Dios, no a buscar la religión, se los juro. Fui a buscar a Dios y le di tantas gracias a Dios. Dios me dio una paz y tan grande en mi vida, o sea, una alegría que nunca había sentido. Una alegría que no había sentido, o sea, así literal. Dios cambia mi vida, yo quiero creer que fue Dios, si tú crees que fue otra cosa, pues está bien. A veces vivimos cosas que no queremos vivir, nos tocó ese estilo de vida y pues ni modo, o sea, eso es lo que nos tocó, pero yo creo que el nacer pobres no es nuestra culpa, pero el morir pobres sí. Dios empezó a abrir caminos, Dios empezó a abrir puertas en mi vida y me ha bendecido bastante, de una manera bien grande, de una manera muy dulce, de una manera muy especial. O sea, no tengo riquezas de dinero ni otro tipo de cosas, pero tengo bastantes amistades, me va bien, no me puedo quejar, de nada me puedo quejar, me va de lujo y le doy toda la gloria y toda la honra a Dios y no, la verdad que no me avergüenzo. Si tú quieres criticarme, quieres decir, no pasa nada, yo te bendigo de todo corazón. Si no crees en eso, te deseo toda la suerte del mundo, todo el éxito en tu vida. Y este fue el programa número 10, hombre. Muchas gracias por ver todos los episodios, porque la verdad se tuvieron que tumbar unos episodios por X o Y razón, no se podía. Recuerden que el concepto del Príncipe del Barrio era enseñarles un poco lo que era la vida en el barrio. Lo que no era ofenderlos ni nada, o sea, me ofendía, me dicen muchas cosas, me da igual, pero me ofendía que me decían, ¿por qué te burlas de la gente? ¿Cómo me voy a burlar de la gente? O sea, si yo tengo familiares que están en esa situación, tengo compañeros, tengo amigos, o sea, obvio no me burlo, al contrario, los quiero, son parte de, o sea, los aprecio, es fecha que yo sigo estando donde mismo a pesar de las bendiciones que Dios me ha dado, no los he dejado. Muchas gracias a todos, Dios me los bendiga bastante. Christian Meza, de la Diablos Squad de Franco Escamilla, el Príncipe del Barrio. Y nos vimos la siguiente temporada, raza, que viene con Tokio, China, Japón y Hong Kong, hombre, saludos. 2017 llega este personaje. En el 2017 llega este personaje. Su nombre es Christian Meza, es el príncipe del barrio. Su nombre es Christian Meza y es el príncipe del barrio. Kevin Ruiz, esa caja santa. Y llega el príncipe del barrio, Christian Meza, hasta la Talaverna, Colombia. Nacido en la Talaverna, le gusta bailar la cumbia. Nacido en la Talaverna, le gusta bailar la cumbia. Su nombre es Christian Meza, es el príncipe del barrio. Su nombre es Christian Meza y es el príncipe del barrio.